periodista catalán, y estaba Samaranch. O estaba, más que Samaranch, su mujer. Vivis. Bueno, es evidente que eso, esa sociedad había roto, esa burguesía había roto de alguna manera con las costumbres y los modos de sus papás, sin ninguna duda. En la medida en que eso podamos atribuirlo o no a mayo del 68, es otra cuestión. Por contra, en este libro que les he citado antes, Los sucesos de mayo, hay un caso que les debería mover a la reflexión sobre esto de la revolución de los valores. Es el caso de una joven profesora francesa, Roussier, en el año 69, o sea, ya ha pasado mayo, que se enamora con 31 años de un adolescente de 16. Ah, sí. ¿No? Se enamora de un adolescente de 16. Bueno, ya saben ustedes que normalmente lo contrario está perfectamente en la ley de las cosas, pero las profesoras no suelen enamorarse de los alumnos, o si se enamoran, lo llevan calladamente. Bueno, cuando los padres del muchacho se enteran del affair, hacen todo lo posible por que el affair acabe. Cosa normal en unos padres, naturalmente, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y no ninguna lagarta. Pero dan un paso más. Cuando el muchacho dice que no piensa dejar de ver a su profesora, y cuando huyen juntos y se ponen a vivir incluso juntos, los papás denuncian a la profesora. Y a la profesora, y lo digo para relativizar también un poco en este punto el cambio de la sociedad francesa sobre esto del golismo y el ajuste de cuentas, a la muchacha, al fin y al cabo una muchacha de 31 años, profesora, persona culta, joven, la meten en la cárcel. Sí.